el chile, tiene su origen en América Latina. Es una planta que pertenece a la familia de las solanáceas. Su nombre científico es Capsicum y existen muchas variedades. La planta puede llegar a medir hasta 80 centímetros de largo. Posee un tallo erguido, ramoso y liso. Su fruto puede tener una diversidad de colores, desde el verde, amarillo, rojo, anaranjado y morado. Su interior está lleno de semillas planas, muy finas, amarillentas y picantes. El chile es una planta herbácea que tiene su centro de origen en Perú, aunque los mexicanos también pelean, ¿verdad? Porque si nosotros te hacemos un recordatorio, los mexicanos, esa es parte de su dieta alimenticia. Ellos acompañan los frijoles y el maíz con el chile. Sin chile ellos no tienen comida. Nosotros le llamamos chile chiltepe, es un chile pequeñito. Se supone, según los estudios, que esa es la planta madre y padre de todos los chiles que hay sobre la faz de la tierra. De él han salido vía forma natural o mejorados agronómicamente todos los chiles que existen sobre la faz de la tierra, del chile huaco o chile dulce como conocemos nosotros, el chile esta espuela de gallo, el chile pajarito y todos los chiles, hasta los chiles que hoy tenemos que son ornamentales. En zonas altas de México se conoció que el chile aumentaba la sudoración, por lo que se utilizó para calentar el cuerpo. Todos los chiles contienen mucho potasio y vitamina C, pero hay dos componentes que los caracterizan. El primero es la capsaicina, que es el componente al cual se debe el sabor picante de los chiles. Dependiendo de la especie, así será la cantidad que ellos contienen. El chile habanero es el que más contiene capsaicina y por eso son los chiles más picantes. El segundo componente son los carotenoides, a los cuales se deben los diversos colores que los chiles contienen. Dentro de sus componentes químicos podemos encontrar agua en un 91%, también contiene vitamina C, fósforo, magnesio y potasio. Además, es un buen remedio para la artritis, dolores reumáticos y problemas de la ciática. Estimula el apetito, favorece la sudoración, por lo cual podemos desintoxicar el organismo. Es un analgésico natural y puede ayudarnos en todos los problemas nerviosos y musculares. En el caso que necesitamos utilizar los chiles picantes para dolores de artritis, dolores de la ciática o en el caso de mejorar la circulación, necesitamos realizar la siguiente mezcla, para lo cual vamos a utilizar chiles picantes, manteca vegetal o crema de manos y gasas. Colocamos un chile de este tamaño y luego lo trituramos. Ya hecha la masita, necesitamos agregar 3 cucharadas de manteca vegetal. Ya homogenizado, ¿verdad? Hay que sacar los pedazos de chile. Ya teniendo la masita preparada, vamos a tomar las gasitas y a estas, con una capa delgada, la mezcla. Procure retirar aquellos restos de chile que hayan quedado en la masita para evitar alguna irritación en la piel. Ya teniendo la gasa impregnada con la masita, esta se puede aplicar en la zona adolorida, pero siempre cuide de que no vayan a haber heridas abiertas cerca del lugar. Dejarla durante 15 minutos para que ejerza la acción y luego debe de ser retirada y limpiar el área en donde fue aplicado. Esto se puede hacer una vez al día durante 2 semanas. No utilizar cantidades mayores a las que le hemos indicado.
no frotar nariz, ni boca, ni ojos. Además, debe de tomar en consideración que si aparece alguna irritación o enrojecimiento mayor del esperado, descontinúe su uso. Deben evitar su consumo personas con problemas de úlceras en el estómago, hígado, vías urinarias y problemas hemorrágicos, ya que empeora los efectos de la enfermedad por ser muy irritante.